Luna, es para ti. Cuéntame, ¿fue muy difícil esta película que es con tan poco diálogo construir el personaje? Sí, de hecho es más difícil no tener nadie con quien hablar, ¿no? Porque siempre es más fácil relacionarse con otros personajes, pero como ya viste en la película, hay un buen tramo de la película en que estoy solo ahí, y es el gran reto de esto, digamos, ¿no? Dime, ¿cómo construiste tu personaje con esta dificultad? Teníamos algunas imágenes con Pancho, imágenes físicas, algunas características que queríamos usar en el personaje, y después el resto es como consecuencia de lo que le está pasando en la historia, ¿no? Ese desgaste físico y anímico que se ve reflejado ahí, entonces creo que el guión ya te lo sugería bastante bien, ¿no? Bueno, ha sido una experiencia alucinante trabajar con un director como Pancho Lombardi y bueno, con ese nivel de actores, ¿no? Con Paul, con el que ya había trabajado antes en el teatro, y con Patricia. Son excelentes actores y personas. Cuéntanos un poquito sobre tu personaje. Mi personaje se llama Ricardo, es un publicista que está perdidamente enamorado de ella, de Luna, que es una mujer casada. Entonces, en la película, el esposo de este personaje medio que lo rapta, lo confronta y lo enfrenta, ¿no? De eso se trata la película. Esto coincidió fundamentalmente con que ahora tenemos apoyo de Conacine, que te permite hacer películas, digamos, si bien es cierto que películas de producción pequeñita, pero te permite un grado, digamos, de libertad que hace que puedas buscar caminos distintos mientras vas siguiendo o vas profundizando un poco tu búsqueda de cosas que quieres expresar. Pero seguramente la siguiente película que haré ya no se va a parecer a esta tampoco. Yo intento que mis películas sean diferentes, de manera que no se pueda decir va solo por esa ruta, pero lo que creo es que la siguiente película que haga no se va a parecer mucho a esta que he hecho. Eso es lo que te digo.